Los manzanilleros acudieron desde temprano a las urnas para elegir a los cuatro candidatos a diputados que representan a este costero municipio de la provincia de Granma. La primera secretaria del Comité del Partido en el territorio, Yanaisi Capó Nápoles, el doctor José Amador Berlanga Acosta, Rocío Naranjo Figueredo, presidenta de la Asamblea Municipal, y Rudicel Pérez Rivero, delegado de base. Motivos suficientes tienen los habitantes de esta ciudad mar para acudir a las urnas. Y pienso que sí, que hoy la masividad en nuestra circunscripciones sea un voto de confianza y de apoyo a la revolución. Tenemos que votar porque nosotros somos cubanos en primer lugar y por eso me parece que es una responsabilidad nuestra. Me siento muy representada porque son personas que nos van a darlo todo por nosotros. Esto es un orgullo para todos los cubanos, lo más grande que tenemos nosotros los cubanos, representar este voto unido por todos. Reinier Beltrán Sánchez, primer secretario del partido en este territorio, votó en el Colegio 1 del Consejo Popular Paquito Rosales bien temprano. El voto de hoy, más que todo, es para Fidel, para este sistema que estamos construyendo, un sistema que es el más justo y por eso vengo a votar temprano, por eso votamos por todos. Porque votar por todos es también votar por la revolución. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.